quedó la casa? Destruida, ¿cómo va a quedar? Un desastre, amor. Los vidrios, las puertas, la heladera, todo destruido. Se salvó un televisor, no sé cómo, mira, pues estaba prendido, entonces quiere decir que está bien. Ahora se cortó la luz, no sé cómo está ahora. ¿Ustedes están sanos? ¿Quién se hace cargo? No sé. ¿Ustedes están bien? Todas esas cosas que están ahí, ¿quién se hace cargo ahora? No sé. ¿Ustedes están bien? Estamos bien, gracias a Dios, los tres y mis animales también, que es lo más importante. Lo demás de a poquito iremos saliendo adelante. ¿Vos estás enfrente de donde fue la explosión? Sí, de la química. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? Estaba acá en mi casa, justo estaba por empezar a cocinar viendo televisión y explotó todo. Han podido atender acá en el lugar con los servicios de urgencia y emergencia que tenemos y que después se han retirado a sus domicilios. Nosotros la información que tenemos desde los hospitales hasta este momento es que hay una paciente de edad de alrededor de 70 años que está internada en el hospital de urgencia revistiendo un cuadro de gravedad. Otros dos pacientes, dos personas, un bombero y un policía en el policlínico policial que también revestirían alguna gravedad. Aproximadamente de los 7 personas que ingresaron hasta las 23:25, las últimas dos en forma voluntaria, ayudado por sus familiares, quedan 3 personas.